sorprendió porque, entre otras cosas, no se esperaba tanta gente. Bueno, la fiesta ha sido un éxito. Sí, va creciendo. Este es el tercer año que se lleva adelante la fiesta. Empezó tibiamente y ya hoy ya se está convirtiendo ya en una fecha de las importantes de la fiesta del Partido de la Costa. Yo tengo fe que esta fiesta se va a convertir, como es una fiesta que va de localidad en localidad, que después es una fiesta de todos los costeros, porque hoy tenemos fiestas, pero identifican una localidad y están... Y bueno, me parece que esta fiesta del alfajor, que también tiene que ver con nuestra identidad, porque todos aquellos que nos visitan en el Partido de la Costa, aquellos que vienen a veranear, o nosotros mismos cuando vamos a algún lugar, llevamos como regalo un alfajor, una caja de alfajores. Y bueno, y que pueda ser esta la fiesta capaz de todos los costeros, la fiesta del alfajor, y esperemos que otros sectores también sigan este ejemplo de los alfajoreros, de creer en el trabajo en unidad, de trabajo mancomunado, de cómo se podían potenciar trabajando juntos. Y vemos que en este corto plazo ya tiene éxitos, la fiesta es un éxito, cómo han mejorado en el marketing de los alfajores de la costa, en la promoción de los alfajores de la costa, en la calidad del alfajor de la costa. Eso también es un éxito y yo apuesto a que desde esta industria se pueda generar mayor puestos de empleo, mayor desarrollo y que además que contagie a otras actividades. Es un ejemplo esto también por ahí de cómo el Estado puede articular con el empresario privado, ¿no? Nosotros es parte de como nosotros entendemos el Estado y el gobierno, que es trabajando en red con diferentes actores. Lo hacemos con los centros de jubilados, lo hacemos con las cooperativas, lo estamos haciendo con los pescadores artesanales y va a tener mayor visibilidad el día que pongamos en marcha la terminal pesquera, el frigorífico de pescado, le empecemos a dar valor agregado y si podamos defender nuestra producción, ahí va a tener mucha visibilidad lo que estamos haciendo con los pescadores artesanales, que estamos en conjunto. Y bueno, lo que pasa también acá con los alfajoreros, me parece que es la manera de construir comunidad, que es sumando cada uno esfuerzos. Desde el gobierno local no se puede hacer todo, de lo privado tampoco, pero si podemos sumar esfuerzos entre público y privado, entre los vecinos en general, yo creo que por ahí va el éxito de una comunidad. Intendente, el espacio multicultural como centro de convenciones ha demostrado que en realidad la gente se moviliza. Es impresionante ver la cantidad de autos estacionados a lo largo de varias manzanas alrededor del predio. Sí, ha sido también un acierto el centro cultural de poder tener este espacio que hace pocos días lo estuve visitando, que hay múltiples actividades culturales, artísticas, para que aproveche toda la comunidad. Hay que decirles que está abierta las puertas, que todos los talleres que se dan o la escuela de arte, la EMA, son gratuitas, están abiertas para todas las edades, para los más chiquitos, para los más grandes, que se animen, que vengan, que se van a llevar una gran experiencia. Tenemos profesores de primer nivel en lo que es el EMA, así que los esperamos, o en Recrearte, que también es la parte recreativa del arte. Bueno, ahí también los esperamos que vengan al centro cultural, a este espacio multicultural, y que también es un espacio para el encuentro y para lo que es las convenciones, las fiestas. Bueno, esto hoy lo estamos haciendo acá en Mar de Ajó. En poco tiempo lo vamos a estar haciendo en Santa Teresita, con ese espacio que estamos construyendo, que ya empezamos. El próximo año vamos a empezar a ampliar el de San Clemente, el espacio cultural de San Clemente. Estamos ampliando el de Las Toninas. Hoy seguramente tendremos que ampliar el de Maretuyú. Hoy estamos ampliando también el espacio cultural de San Bernardo. Estamos haciendo un piso más, lo estamos remodelando todo, porque es una apuesta a lo que es el arte, lo que es la cultura, como mejora la calidad de vida, pero también es una apuesta a lo que decíamos de crear comunidad, de generar lugares de encuentro donde podamos todos los costeros compartir un momento, compartir nuestros sueños y que también sea un lugar para el desarrollo económico y comercial del Partido de la Costa, porque estos espacios como lo estamos utilizando hoy pues con una fiesta o cuando lo utilizamos para una convención también impactan en el resto de las actividades que se desarrollan en nuestro distrito.